Perfecto, nos acompañan Erika y Max, que están junto a nosotros y que han venido desde el zoológico de Quito, que está en Guayabamba, que es realmente uno de los lugares más divertidos para visitar, y nos traen una noticia excelente. Bienvenidos, gracias por estar aquí y cuéntenos de este nuevo huésped del zoológico de Quito. Muchas gracias. Sí, tenemos un nuevo huésped, como lo has dicho, este animal fue rescatado. Erika, de hecho, como doctora veterinaria, fue quien le estuvo cuidando, y ahora está Olinguita, que es un animal muy poco conocido, que fue descubierto hace pocos años en el Ecuador y a nivel mundial, ahora lo pueden ver en el zoológico. E igual Erika nos puede contar por qué no puede ser liberado, por ejemplo, este es un animalito rescatado. Bueno, respecto al Olinguito, no puede ser liberado porque nosotros, comparte con los cuidadores, hemos sido su mamá. Entonces vino desde muy pequeña, hemos tratado de darle alimentación. Hasta ahorita sigue siendo un poco un reto buscar la alimentación que ella necesita, qué es lo que come. A veces es súper complicado tratar con ella, es más complicado que un niño, la verdad. Pero bueno, le logramos tener en el zoológico, dándole una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, entonces fue rescatada. Ahí está la fotografía. Cuéntanos qué especie es exactamente, para ubicarnos un poco más, porque nunca había escuchado, para ser honesto, de este olinguito, olinguita. Sí, bueno, el olinguito es un mamífero, ¿no? Es familia de los cuzumbos. ¿Ya? Este se lo conoce mucho más, digamos. Está en el noroccidente, la gente puede ir y visitarlo. Son animalitos frugívoros, y bueno, eso. Eso, y además que como nos acaba de contar su veterinaria, que es quien ha estado en todo el desarrollo de esta especie, que fue rescatada, y por eso es que tiene que mantenerse así, porque ya ha crecido y se ha acostumbrado a estar en cautiverio, por decirlo así, o de la mano ya de los humanos para su desarrollo. Pero tengo aquí unas entradas, oiga. Me entregaron, estas entradas son para regalar a la gente que nos está escribiendo, que nos va a escribir en las redes sociales. Son para regalar, pero además queremos invitar a un evento que vamos a hacer este verano. ¿Sí? Los veranos son para nosotros súper especiales. A ver, ¿qué nomás hay? Bueno, primero que vamos a abrir los días lunes. Los días lunes por lo general estamos cerrados, entonces ahora es una opción para hacer los días lunes, ¿no? Correcto. Pero además, aquellos que les gustan las aventuras nocturnas, ¿no? Eso es lo que quería escuchar, claro, cuéntanos. Las aventuras nocturnas. Vamos a tener un safari nocturno durante los días sábados. Y desde el sábado que viene vamos a estar durante todos los sábados de agosto realizando estos safaris nocturnos, donde la gente va a poder conocer a la olinguita, que de hecho es de hábitos nocturnos, y también a otros animales con experiencias muy, muy fascinantes, especiales, y van a poder acampar dentro del zoológico. Creo que eso es una experiencia única. Hermoso. ¿A dónde hay que informarse entonces? Porque supongo que no habrá espacio para tanta gente. Probablemente hay que reservar, sobre todo para la zona de camping. ¿Cómo se hace si queremos reservar quizá pases también para la hora esta especial del safari nocturno? ¿Qué debemos hacer? Sí, bueno, hay que reservar, y la reservación se hace con el pago. Correcto. El valor es de $35 por persona. Esto incluye la cena, el desayuno. Cena y desayuno, está lindo. Así es, y todas las actividades dentro del zoológico, ¿no? Y entre estas, por ejemplo, van a dar de comer a algunos animales como los leones. Wow. Vamos a elaborar piñatas, ¿sí? Piñatas de cebra, piñatas de jirafa, donde los leones van a poder alimentarse, y las personas que nos visitan son quienes desarrollan todo esto, ¿no? Entonces, y no solo los leones, también el resto de animales, porque nosotros, o sea, durante el safari se hacen los enriquecimientos, y claro, ayuda a que los animales que son un poco también nocturnos, todos los felinos también, tengan una actividad durante la noche. Entonces, todos los animales pueden ser con piñatas, con algún juguete, incluso podríamos ver nuevamente cómo es la actividad de la olinga con un nuevo juguete dentro del exhibidor. ¡Qué maravilla! Entonces, a vincularnos todos con el zoológico de Quito, una gran propuesta. Cuatro pases tenemos para ustedes, amigos que están viendo y saboreando. Cuatro pases para que puedan ingresar, es válido de 9 a 17 horas, por favor, aquí está, para que puedan visitar el zoológico de Quito. Escríbanos a las redes sociales de Saboreando la Mañana, y también no dejen de inscribirse a esta nueva propuesta del safari nocturno. Gracias por estar aquí. Chévere. Bueno, claro, para recordarles, ¿no? Si van a visitar el zoológico está abierto, el ingreso es de $5.50, hoy día, bueno, tenemos tus pases de cortesía, y pueden reservar para el safari llamándonos por teléfono, ¿no? En nuestra página web están los números, en nuestras redes sociales también, así que los esperamos a todos. Gracias por estar aquí, tremenda propuesta, nos encantó, y gracias nuevamente por este regalo para nuestros televidentes, a visitar el zoológico. Qué chévere en estas noches maravillosas de verano, disfrutar. Señora,